¿Cómo va? Soy Fede Pizarro, jugador de la selección argentina de handball, de los gladiadores, y estamos acá en mi casa haciendo Movete Argentina por Deporte B. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tanto yo como otros deportistas argentinos, ante la situación de tener que quedarnos obviamente en casa por el coronavirus, acomodamos nuestra rutina y nuestro entrenamiento diario a tratar de hacerlo en casa. Obviamente no es lo mismo, pero es una manera de mantenernos activos, de estar haciendo lo que hacemos todos los días, esta vez adentro de casa, y ahora también para llevarles a ustedes las cosas que hacemos nosotros en casa para movernos y entrenarnos, y que ustedes también lo puedan hacer y seguirnos a nosotros. Son cosas muy básicas, lo pueden hacer todo el mundo y lo pueden hacer con cosas que tienen en casa. No hace falta que tengan nada raro para poder entrenar, así que vamos a darle hoy. Lo que vamos a hacer hoy es zona media y tren inferior. El trabajo de zona media va a estar separado en tres ejercicios y vamos a hacer dos rondas de esos tres ejercicios. Y después la zona del tren inferior también van a hacer tres ejercicios y otra vez van a hacer dos series de esos tres ejercicios. Vamos a darle uno por uno y después a empezar a entrenar. Obviamente, antes de empezar a entrenar, movilidad y un poco de activación antes de empezar a moverse. A mí me gusta hacerlo sin zapatilla, así que fuera de zapatilla. Lo que vamos a hacer hoy para empezar a mover, vamos a tener más que nada patas, así que vamos a tratar de, sin exigir tanto, sin abrir tanto, ir hasta abajo y dejar caer el peso del cuerpo. No tantos segundos. Y volvemos, para empezar a activar las piernas. 2-3 segundos, vamos hasta abajo de vuelta. Y volvemos. Así 5 veces. Y lo vamos a unir con el que me gusta, que es para los rotadores de la cadera. Otra vez, no tan abierto, que no se exija tanto, no estamos elongando. Eso es lo pagable. Movilidad a la zona posterior, la cintura, para sacar al cuerpo de la inactividad. Acuérdense, pueden apoyar las manos atrás. ¿Por qué entrenamos? En mi forma de ver, lo que yo hago en casa es para pasar tiempo, no tanto para entrenar y entrenar, sino que para tratar de las horas que estamos metidos acá dentro de casa, algunas horas o algunos minutos, el tiempo que vayan a entrenar, lo puedan pasar moviéndose y haciendo actividad, que me parece que es una forma sana y diferente de pasar las horas que tenemos adentro de casa. Obviamente para nosotros los deportistas es difícil mantener el ritmo de entrenamiento que venimos llevando, porque es algo que le dedicamos muchas horas al día, dobles turnos y con pesos que quizás obviamente no podemos tener en casa o con movimientos que no podemos tener en casa, pero en mi forma de ver es, esto es una muy buena excusa para dejar de estar sentado en el sillón o en la compu o limpiando o comiendo y estar un rato
moviéndose. Todo lo demás también lo hago, obviamente, igual que todos, pero creo que esto es un buen momento para pasar algunos minutos de hacer actividad física, que después el cuerpo lo siente. La verdad que cuando entrenás, después tenés muchas más ganas para afrontar todo lo que le viene a los días largos que estamos adentro de casa. Así que yo le digo movilidad. El que se siente un poco más duro lo puede hacer otra ronda más de los movimientos que hicimos, y vamos a pasar a mostrar los ejercicios que tenemos hoy. Como dijimos, la primera parte es zona media, tenemos tres ejercicios para hacer de zona media y luego lo vamos a mostrar. El primero, clásico, piernas ahí, manos arriba y levantamos el torso, no todo, el torso ahí, chiquitos, cortitos. Vamos, el segundo, vamos, mejor así, tijera, estirado, pon ahí, pasa con una pierna por arriba, pasa por la otra. Bien, y el tercero, plancha. Puede ser ahí la plancha, la cosa es que no se encorve ni para abajo, ni se me baje la cadera, ni hacer una vez, lo más recto posible, trago zona media, trago cola y ahí mantengo. Para los que no pueden estar ahí arriba, nos acercamos una colchoneta, apoyamos codos y es lo mismo, evitamos esto y ahí nos quedamos. Esos van a ser los tres ejercicios de zona media que vamos a hacer. Cuando terminemos eso, vamos a hacer tres ejercicios para el tren inferior. El primero, yo voy a poner esto porque tengo una pesa acá en casa que sí me traje. Los que no tengan lo pueden hacer con un bidón de agua, con una botella, con una mochila, que le puedan poner peso adentro. Con cualquier cosa que le puedan poner algo de peso adentro, lo pueden hacer. Peso gordo, lo que vamos a hacer ahí, le vamos a estar de frente y de costado. Vamos a tomar el peso y nos paramos. Bajamos y nos paramos. De costado. No hay que flexionar la rodilla del todo. Y en este ejercicio en particular no vamos a tener extendida la pierna del todo. Lo que vamos a hacer es semiflexionar. Buscamos, evitamos que se haga la curvita de la espalda, sino que esté bien recto ahí, y cuando estamos ahí en la posición, subimos, bajamos, subimos. Es el primer ejercicio, peso muerto. El segundo es un poco más complejo, que involucra dos movimientos, la sentadilla y el press de hombro. Se llama thrusters. Se puede hacer con dos botellas, con dos latas de lo que quieran, con mancuernas, con lo que sea. Yo lo voy a hacer con dos pelotitas, que es lo que tengo acá. Lo que vamos a hacer es, lo voy a mostrar de frente y lo voy a mostrar de costado. Dijimos que era un movimiento combinado. Sentadilla, acordémonos, la sentadilla, los pies ancho de hombros, el apoyo en el triángulo del pie, que no esté ni en las puntas de los pies, ni en el talón, ni que se venga la rodilla para adentro. Los mantengo neutrales. Que la punta de las rodillas no pase en la punta del pie cuando bajo. Y ahí voy abajo. Y cuando tengo acá el peso, la subo en press. Bajo, voy abajo, sentadilla. Y cuando subo, hago el press de hombro. Bajo. Lo que no hay que hacer es pararse en el medio. Yo ahora me lo estaba mostrando. Lo que vamos a hacer ahí es, bajo, subo. Bajo, subo, todo en un movimiento explosivo. Bajo, subo. Bajo, subo. ¿Estamos? Es el segundo ejercicio. Y el tercero, esto acá va a ser el lugar. Lo que vamos a hacer es, acá, esto acá, perpendicular, tronco recto, y bajo hasta que la rodilla toque la de atrás, el piso. Estamos, ahí, subo, subo,
Y del otro lado, lo mismo. Ahí. Bien. Terminamos de explicar todo. Podemos empezar a entrenar. Empezamos por el bloque de zona media. Entre 20 y 30 flexiones. Cambio a la tijera. Y plancha. Acuérdense, pueden ir ahí. Ahí. Bien, termina la primera ronda, pueden tomar agua, descansan 10-15 segundos, 30 si necesitan un poco más. Y vamos a la primera otra vez. Y cortito. Tijeras. Plancha. Cuando terminamos los 20-30 segundos, terminamos la zona media. El que quiera o la que quiera y venga ya entrenado un poco más, le puede dar otra ronda más. Cuando terminamos la zona media, vamos a pasar a lo que tenemos hoy de tren inferior. Ya aplicamos los ejercicios. Igualmente lo vamos a ir repasando a medida que vamos haciendo. Estos segundos los podemos usar para respirar, para descansar un poco, tomar un poco de agua. Y una vez que estamos listos, arrancamos. Primer ejercicio, peso muerto. Acuérdense, puede ser un bolso, una valija, una botella, unos bidones, cualquier cosa. Y ahí buscamos la mesa y bajamos. Pasamos a los thrusters o el movimiento combinado de la sentadilla con el press de hombro. Acuérdense que si tienen peso para tener las dos manos mejor, yo lo voy a hacer sin peso, lo voy a hacer con las pelotitas. Lo que van a hacer es lo mismo que habíamos explicado. Para el frente, sentadilla, cuando subo aprieto, los brazos arriba, bajo, sentadilla y subo. Thank you.
Fijamos el peso. Último ejercicio. Estocadas en el lugar. Ahí buscamos la base bien. Lo pueden hacer con peso si tienen también, en cada mano o en uno. Pueden agarrar el peso de este lado y subir, pueden agarrar peso de los dos lados y subir si no tienen nada. Pero una sola. Ahí. Si tienen peso de este lado, lo pueden tener ahí. Si tienen de este lado, lo mismo. Si lo tienen los dos, también. Termino la primera ronda. ...30 segundos para descansar, 10, 15, y empezamos la segunda. Peso muerto, ahí, no tan flexionada, no estirada. Vamos a los thrusters. Peso en las manos, si tenemos, los hombros, ahí. Como si tendríamos una barra, lo haríamos con barra. Como no tengo en casa, lo hago con dos pelotitas. Si tenemos peso, mejor. Y llegamos, sentadillas y subimos. Lo ideal sería pasar en los 90 grados, pero si no lo pasamos, no hay problema. Lo ideal es que no se tiren el tronco para adelante, que vaya lo más recto posible. De ahí, sube y aprieto. 10. Ahí. La última, las estocadas, ahí, en el lugar. Terminamos. Lo ideal cuando terminamos es andar. Le dimos mucho a la zona media y a las piernas, así que la elongación va a ser para eso. Para andar, vamos a tirar la pierna para atrás y la dejamos ahí un rato, 15-20 segundos de cada lado. Después abrimos piernas. Nos vamos a caer hacia adelante, 20 segundos, dos veces. Vamos a juntar las piernas, la alejamos un poco de la cola. Y ahí vamos para adelante, 20 segundos, dos veces. Y para la zona media, foquita, boca abajo. Y extendemos, tiramos la pera hacia el techo. 20 segundos. Dos veces. Cuando terminamos, tomamos un buen sorbo de agua, nos secamos y nos vamos a bañar. Muchas gracias por haber entrenado hoy conmigo. Muévete a Argentina por Deporte TV. Nos vemos.